días, señoras y señores. Bienvenidos. Miren, estamos en octubre. Este, sin duda, es para nosotros los valencianos el día de nuestra comunidad valenciana, el mes en el que celebramos el Día Grande de la Comunidad. Además, en Alicante tenemos la oportunidad, una edición más, de ser el puerto de salida de una competición deportiva a nivel mundial como es la Volvo Ocean Race. A nivel ya más particular de esta humilde casa de 12 Televisión, estamos a unos días de inaugurar nuestra nueva programación. No le voy a decir cuándo para no desvelárselo todo. Y como vamos a no estar tanto tiempo en el estudio como veníamos haciendo hasta el verano, sino que siempre que tengamos la oportunidad vamos a salir de los platós de 12 Televisión, hemos pensado que, ¿por qué no? Esta era la mejor oportunidad para comenzar a cambiar toda la oferta que le estábamos preparando. Y qué mejor que nuestra primera salida fuera en el sitio emblemático por excelencia en la ciudad de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara. Es cierto que puede usted ahora estar diciendo, no veo mucho del castillo ni del mar. Correcto, y tendría toda la razón. Si lo hubiéramos hecho ahí, hubiéramos ido donde hubiera ido todo el mundo. Hemos preferido hacerlo desde este emblemático salón de Felipe III. ¿Y con quién vamos a compartir esta charla? Con el vicepresidente del Consell, con el conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación, Agua y además con el presidente provincial del Partido Popular en Alicante. Don José Ciscar, muy buenas y bienvenido. Buenas tardes. Antes de adentrarnos en lo que es la política, me gustaría conocer un poco la parte, yo no sé si hasta cierto punto, más desconocida de ustedes los políticos. Esa otra cara, ese otro José Ciscar, cuando llega a casa, cuando no está pensando en política, o cuando este agosto pasado, por ejemplo, mes por excelencia de las vacaciones, está con la familia. ¿Ha tenido este 2014 tiempo para compartirlo con la familia? Pues he tenido tiempo, lo que ocurre es que ha sido poco tiempo y sobre todo no ha sido lo que a mí me gustaría. Pero bueno, como me suele decir mi mujer, parece que estés casado con la política y no conmigo. La verdad es que este trabajo es muy, muy absorbente, necesita mucha dedicación y en estos momentos de nuestra vida política más todavía, porque son unos momentos que por las circunstancias y por el contexto socioeconómico, momentos complicados, situación muy compleja y requiere, si cabe, más dedicación. Pero bueno, no me gusta quejarme y siempre que puedo estoy con mi mujer y con mi hija. ¿Está siendo la pre-campaña más larga de las últimas ediciones? Yo creo que todas las pre-campañas son bastante, bastante largas. Quizás esta sea más difícil y compleja porque hay muchas más incertidumbres en muchos temas que en otras campañas. Y lo digo esto a nivel político, a nivel social, a nivel económico y por lo tanto digamos que es más compleja. ¿Cómo se concilia la vida familiar y laboral? Pues es un poco complicado porque yo entre semana estoy en Valencia, mi familia vive en Moraira y los fines de semana trato de estar en Moraira el mayor tiempo posible, que no es mucho, y la verdad es que la conciliación es muy, muy complicada. Y lo que tratamos siempre es el momento libre que tenemos, aprovechar cualquier hueco para estar con la familia. Y en ese sentido primamos la familia frente a otras cosas que también nos gustaría hacer dentro de nuestra vida privada, pero es que lo tenemos que hacer así. ¿Ha tenido ocasión durante este verano de darle tiempo a una de sus pasiones, como es el senderismo? Sí, sí. No todo el tiempo que me gustaría, pero sí que he hecho algo, pero no ya en verano, todo el año. Siempre que tengo pues, algún domingo por la mañana libre, es lo que suelo hacer. Porque además vivimos en una provincia, que es la provincia de Alicante, que tiene unos rincones espectaculares, que mucha gente no los conoce, tienes que llegar a ellos andando, y la verdad es que merece la pena. Aquí hay unas montañas muy cerca del mar, hay unos parajes en el interior de la provincia
que no tienen nada que envidiar a ningún rincón de España. ¿En qué rincón le gustaría practicar el senderismo? ¿O cuál es su rincón de la provincia de Alicante en el que más a gusto se siente? Yo cuando cojo la mochila y me voy por ahí, ya estoy a gusto en cualquier rincón. La verdad es que hay rincones espectaculares. Aquí tenemos montañas como es Aitana, como es el Puig Campana, como es el Mont Cabrer, como es el Bèrnia, como es el Montgó, como es Pla de la Casa, la Serrella, la Mallà del Llop, en fin, podría citar muchas más. Y todas tienen unos parajes increíbles que yo recomiendo. Si me tuviera que quedar con alguna excursión, pues me quedaría quizás con una que precisamente se llama la Catedral del Senderismo, que está en Val de l'Aguar, al norte de la provincia, en la comarca de la Marina Alta, que es espectacular por sus paisajes, y es espectacular porque hay más de 6.000 escalones excavados en la roca por donde tienes que ir transitando, y bueno, se le llama la Catedral del Senderismo, y creo que el apelativo hace honor a lo que es esa excursión, que es espectacular, pero insisto, hay muchísimas en la provincia de Alicante. ¿Y fuera de la comunidad, fuera de la provincia? A mí particularmente me gusta muchísimo el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Hay unas posibilidades espectaculares, es un escenario majestuoso, pero bueno, hay muchos más. Recuerdo en Soria el Cañón del Río Lobos, donde estás caminando con los buitres sobre tu cabeza, hay unas colonias de buitres leonados espectaculares, la ruta del Cares en los picos de Europa. La verdad es que hay sitios muy, muy bonitos, pero insisto, es que no hay que salir de la provincia de Alicante para encontrar esos parajes tan espectaculares, aquí también los tenemos. Yo digo que a la comunidad valenciana nada más le falta la estación de esquí. Sí, eso va a ser un poco difícil, pero es verdad, porque es una comunidad muy completa en todos los aspectos. Eso no lo podemos tener. Lo tenemos cerca, está a 2 horas y media de aquí, 3 horas máximo, en la provincia de Teruel, limítrofe, una zona limítrofe con la provincia de Valencia, con la comunidad valenciana, pero nosotros lo vamos a tener difícil. ¿Y en su época de estudiante cómo era José Ciscar? En el instituto, en el colegio, en la universidad, ¿qué recuerdos conserva de esa época? Y en este 2014, el paso del tiempo, ¿ha ido guardando amigos de esa época en la mochila? Sí, yo empecé en una escuela, que es un tipo de escuelas que ya no existen, pero que antes habían en todos los poblados marineros, que se llamaban las escuelas de orientación marítima. Y recuerdo que en un aula éramos 6 cursos, habían cursos de 7 u 8 alumnos, no más, y con un solo maestro para todos los cursos. Nada que ver con lo actual, ahora que tanto se habla de ratios y todas estas cosas, nada que ver. Pero bueno, era la educación que había en aquella época, y guardo recuerdos muy gratos. Luego la época ya del instituto, de la universidad, y yo creo que he hecho lo que cualquier estudiante, sobre todo en la época universitaria, que es estudiar cuando tienes que estudiar, y pasártelo bien cuando no tienes que estudiar. Yo por poco, pero a mí también me tocó. Usted y yo, y los que pertenecemos a una determinada quinta, hemos pasado por el servicio militar. ¿Qué tal fue su experiencia? Pues yo la recuerdo como una experiencia muy, muy grata. Tuve que hacer 16 meses y medio de servicio militar en la Marina, en Cartagena, aquí cerca. Y bueno, pues es una experiencia que siempre recuerdas, en la que haces amigos, igual que en la universidad o en el colegio, y yo tengo buenos recuerdos, a pesar de que también es cierto de que se pasan momentos no tan buenos. Moreira es una población grande, no muy grande, pero eso lo permite a uno cuando está paseando por la calle, cuando le saluden, que saluden a Pepe, el vecino, y no José Ciscar, el vicepresidente del Consejo, o aprovechando la coyuntura, hola, por cierto, quería comentarte esto. Sí, allí no es una población muy grande, nos conocemos todo el mundo, y efectivamente conoces al amigo, al vecino, pero como tú bien dices, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues de cuando en cuando abordan también la faceta política, pero bueno, eso es inevitable, y,
y además yo lo hago encantado, poder atender a un ciudadano en la calle, pues si se tercia, lo hago en Moraira y fuera de Moraira. ¿En qué momento de su vida decide entrar en política? ¿Y por qué fue? Bueno, pues yo tengo que decir que hubo alguna especie de carambola, porque yo me presenté por un partido independiente en unas elecciones municipales en mi municipio, en Teulada Moraira, pero para ser concejal, porque no había muchas esperanzas de ganar las elecciones. Se ganaron las elecciones, me tocó ser alcalde, compaginaba mi vida profesional con la alcaldía. Llegó un momento en que me propusieron ser delegado del Consell en Alicante, acepté, ahí ya tuve que dejar la abogacía porque ya no iba a tener tiempo y además por incompatibilidad, y luego me propusieron ir en la candidatura a las Cortes Valencianas por el Partido Popular y ser conseller, y pues aquí estoy. Han ido un poco evolucionando las cosas de esa manera, y lo que vas haciendo en cada caso es asumiendo nuevos retos, porque la política es vocación, pero también son retos. Hay que asumir retos y tratar de cumplirlos de la mejor manera posible. Y la última, ¿cómo es su agenda en el día a día? ¿A qué hora llega a casa y le da un beso a su hija? Pues depende. Lo primero que te tengo que decir es que muchas noches llego a casa y estoy solo, porque me tengo que quedar en Valencia y mi familia está en Moraira. Entonces, entre semanas suelo estar casi todos los días solo. La hora de llegada depende del día, pero nunca antes de las 9:30, 10 de la noche, excepcionalmente algún día 8:30, 9, pero generalmente 9:30, 10 de la noche o más tarde. Y suelen ser jornadas muy largas, además yo me suelo levantar bastante temprano, me levanto sobre las 6, 6 y cuarto, y para prepararme los asuntos del día, veo la agenda, veo las intervenciones, veo las reuniones, me voy preparando las cosas, y luego pues ya cuando sales de casa el ritmo suele ser frenético. Hay que pensar que nosotros abarcamos toda la Comunidad Valenciana. Yo siempre digo que mi domicilio está fundamentalmente en la AP7, en la autopista, y hacemos muchos kilómetros, pero bueno, es que esto es así. El cargo de conseller es muy exigente, el territorio de la Comunidad Valenciana, el territorio que tienes que abarcar es muy amplio, y eso implica que te tienes que mover muchísimo. Una curiosidad personal. Justo antes de dormirse, el último pensamiento del día, ¿a quién va dirigido? Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo para dormirme cojo un libro y a veces pues, caigo y el libro se queda allí, la luz encendida. No hay un pensamiento definido, es leer un poco para intentar abstraerme, cosa que también te tengo que decir que no siempre se consigue, pero lo que intentas es pensar en otra cosa, entretenerte y caes ya rendido. Yo el tiempo que duermo, felizmente, lo duermo profundamente y eso creo que me ayuda, pero está el cansancio que a veces no puedes leer ni dos páginas del libro. ¿Qué está leyendo ahora? Pues estoy leyendo un libro que se llama Fuego y cenizas, que es de un... no llegó a ser primer ministro, llegó a ser candidato por el Partido Liberal de Canadá a primer ministro, y es un político que explica su experiencia, es un catedrático de universidad que en un momento determinado se lanzó a la política y explica sus experiencias personales, sus cosas buenas y sus cosas malas. Como lo hace desde la perspectiva de... académica también, su faceta de profesor, la verdad es que es muy ameno, muy entretenido y donde siempre aprendes cosas. Bueno, pues vamos a proseguir con la entrevista. Nos acompañan espectadores que han querido sumarse a compartir con nosotros y con usted esta conversación. Le advierto que luego se va a someter, si quiere, a las preguntas que le hagan. Pero ahora sí que me gustaría hablar de la política cercana a los valencianos y empezar con ese inicio de curso político, el debate de política general que se hizo en el Parlament. ¿Qué balance hace y con qué pozo se quedó
una vez finalizó? Bueno, pues nosotros desde el Gobierno valenciano intuíamos que iba a ser un debate difícil y complicado, porque es el último debate de política general de la legislatura, porque es un debate que se produce apenas a ocho meses vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas, pero creo que, y así lo han reflejado también los medios de comunicación, fue un debate donde el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, salió claramente ganador, hizo una serie de propuestas, explicó esas propuestas, y la oposición, pues, con el mismo discurso de siempre y sin aportar ideas, críticas constructivas o iniciativas para mejorar la comunidad valenciana. Ellos están en la tesitura de vamos a ver si conseguimos que el Partido Popular deje de gobernar en las próximas elecciones y para eso nos vamos a unir todos, y en eso están, eso es lo que se conoce como el famoso tripartito. Pero bueno, yo creo que el presidente desgranó ahí medidas muy importantes de tipo social, de tipo económico, de fomento del empleo. Se hablaron de cifras espectaculares, que pudiera parecer, cuando escuchas esas cifras, que eso es imposible de cumplir, pero hemos explicado y seguimos explicando de dónde sale ese dinero. Ese dinero en materia de empleo sale fundamentalmente de la Unión Europea, lo aporta la Unión Europea a España y España lo distribuye entre las comunidades autónomas. A la Comunidad Valenciana le corresponden 800 millones de euros en los próximos 5 años que vamos a invertir en políticas de empleo, que sí que hemos diseñado desde aquí. Hay políticas para los jóvenes, políticas para los parados de larga duración, políticas para los desempleados mayores de 45 años, acciones de formación profesional, que es muy importante para encontrar un puesto de trabajo, para ayudas para los jóvenes agricultores, y estamos explicando todas estas cuestiones que para los próximos años van a ser muy importantes para la Comunidad Valenciana. Hay otro paquete de medidas cuyo coste económico es menor y que van a salir de los ingresos de la Generalitat. Nosotros en los últimos años hemos hecho ajustes muy importantes en la Administración. Hemos reducido el coste en los últimos tres años, en 3 millones de euros. No hemos tenido que cerrar colegios, ni hospitales, ni todo esto que decía la oposición, que de manera apocalíptica que íbamos a hacer. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y es verdad que empieza la recuperación económica, todavía tímida, pero esa recuperación económica también llega a las administraciones. ¿Esto qué significa? Esto significa que en el año 2014 la Generalitat, y así va a ser en el 2015, va a recaudar por ingresos propios más de lo que lo venía haciendo. Y ahí se planteaba la disyuntiva siguiente: estos ingresos que tenemos, empezamos a tener y antes no teníamos, ¿a qué los destinábamos? Bueno, hay quien nos decía que hay mucha deuda y tenemos que empezar a pagar deuda, otros decían que hay inversiones por hacer, que es verdad y todo es necesario, y tenemos que empezar a hacer más inversiones, y la decisión que se tomó por parte del presidente de la Generalitat y por parte de todo su gobierno fue: vamos a destinarlo a las personas, porque en los últimos años las personas han sufrido mucho, continúan sufriendo, porque la crisis económica desgraciadamente no ha terminado, estamos mejor, pero no hemos salido del todo. Las personas han hecho grandes sacrificios, bueno, pues vamos a devolverle ese esfuerzo que han hecho, vamos a empezar a recompensarlas, pensando sobre todo con las más necesitadas. Por ahí se planteó una rebaja de impuestos, que sería en la próxima declaración de renta que hagamos en el 2015, la correspondiente al 2014, se plantearon medidas, distintos incentivos, se planteó en materia social medidas muy importantes, como incorporar en los próximos meses a 18.000 nuevos dependientes al sistema de dependencia. Esto significa que estas personas van a poder cobrar, recibir una retribución por la dependencia ya todos los meses, y vamos a empezar por los menores discapacitados y por los grandes discapacitados en estas nuevas medidas. Otra medida muy importante es una deducción de 1.500 euros a aquellas personas que utilizan una plaza de residencia de tercera edad, pero que tienen a un cónyuge en su casa. Como ahí hay unos gastos añadidos, vamos a hacer una deducción de 1.500 euros
para que puedan soportar mejor la situación. Bueno, y otras medidas. Entonces, a colación de lo que está comentando, entiendo por lo que me dice que las medidas que en su momento anuncia el presidente Fabra no es una carta a los Reyes Magos, no es una pedrea, como dijo el señor Puig, sino que son medidas reales que se pueden aplicar. Sí, efectivamente, lo que no vamos a hacer nosotros, lo que nunca haría el presidente, es poner en entredicho su credibilidad. Cuando se anuncia una medida de tanto calado en el debate de política general, es porque que es el debate más importante que se produce en cualquier parlamento de España, en este caso en las Cortes Valencianas. Cuando se anuncia una medida, esa medida está muy meditada, muy estudiada y muy desarrollada para poderla acometer. Por eso decía antes, cuando se habla de 800 millones de euros en los próximos 5 años en medidas de empleo, es que ese dinero ya se ha negociado con la Unión Europea, es que ese dinero ya tenemos un papel que nos dice que va a venir a la Comunidad Valenciana. Se anunció también una inversión de más de 450 millones de euros, también en 5 años, en materia de agricultura. Bueno, pues una materia que me toca porque tengo la competencia, pues hemos estado 2 años, prácticamente 2 años, con la Unión Europea cerrando la nueva PAC, la Política Agraria Común, y sabemos el dinero que nos llega y nosotros hemos elegido las líneas en que queremos que ese dinero se vaya gastando. Bueno, algunas líneas, no todas, porque algunas son imperativas por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España. Entonces hemos ido diseñando y llega el momento en que eso lo vamos a poner en marcha. Pues van a haber ayudas para jóvenes agricultores, ayudas para modernización de regadíos, que en esta provincia es muy importante, medidas para incorporación de nuevos agricultores para que puedan modernizar y ampliar sus instalaciones, sus explotaciones, etc. Todo eso, cuando se anuncia, e insisto, ya tenemos los acuerdos del Gobierno de España y de la Unión Europea y ahí sabemos que vamos a poder disponer entre dinero de la Unión Europea, dinero del Gobierno de España y dinero que vamos a incorporar desde la Comunidad Valenciana de más de 450 millones de euros. Pues eso se anuncia, pero eso hay una base real, no es ninguna carta a los Reyes Magos. Y de aquí, de mayo de 2014 a, perdón, de octubre de 2014 a mayo de 2015, de esa batería de medidas, ¿cuáles se van a poder aplicar de manera efectiva? ¿Cuáles se van a poner en marcha? Pues prácticamente la inmensa mayoría. Todo lo que son rebajas de impuestos, como decía, los ciudadanos lo van a notar ya en la declaración de renta del próximo mes de mayo. Como se da la circunstancia de que nuestra rebaja de impuestos se suma a la que anunció tiempo atrás el Gobierno de España, el efecto se multiplica. De tal manera que una familia con 2 hijos va a tener un ahorro anual entre los 280 y los 450 euros, siempre en función de sus rentas. Pero lo van a notar, bueno, pues en la próxima nómina del mes de enero, donde se van a bajar las retenciones, muchísimos ciudadanos en la Comunidad Valenciana y en España van a ver cómo van a tener más dinero en su nómina, más dinero en el ingreso bancario que les haga su empresa o su administración. Esto va a ser, yo creo, que un revulsivo importante. Son reformas fiscales, que son rebajas de impuestos, que desgraciadamente no has podido aplicar antes por la situación económica, pero en la medida en que ya hemos pasado de una situación de recesión económica a una situación de recuperación económica, pues tienes que ir devolviéndole a los ciudadanos esos esfuerzos que ellos han hecho para que poco a poco vayamos saliendo de una situación tan complicada, porque esto no es mérito de ningún gobierno, esto es mérito de los ciudadanos. Nosotros diseñamos las medidas y las reformas, pero al final quien lo sufre y quien lo hace realmente es el ciudadano. Vicepresidente, con la que está cayendo, ¿se puede poner en la misma frase transparencia y política? Sí, porque es que además yo creo que la transparencia y la política son dos caras de una misma moneda. No puede haber política sin transparencia en ningún momento, porque la política es gestión del dinero público y tienes que explicar en cada momento de dónde sale ese dinero y en qué se gasta ese dinero. Yo creo que cada vez más las administraciones tienen que ser de cristal. Los ciudadanos tienen que poder saber, conocer todo lo que se gasta y en qué conceptos se gasta. Y hay, desgraciadamente, se han producido y se producen
situaciones y conductas políticas que son indeseables, y me refiero a los casos de corrupción. Y desgraciadamente, pues muchas veces se nos pone a todos en el mismo saco. Todos los políticos son unos corruptos. No es cierto. El 99% de los políticos es gente honrada que está ahí por vocación, como concejal o alcalde en su pueblo, o como cualquier cargo público en una administración autonómica o en el Estado, que lo que trata es, desde esa responsabilidad, desde ese puesto que te da oportunidad de actuar, pues hacer cosas que tú entiendes que son mejor para la sociedad, y tener la satisfacción de poder hacerlas, porque somos humanos, tenemos nuestro ego y lo que queremos es conseguir cosas y estar satisfechos de lo que vamos consiguiendo. Entonces, hay en política, la inmensa mayoría de la gente, insisto, es gente honrada, pero es verdad que hay otros que manchan nuestro nombre, y por eso los ciudadanos perciben esa corrupción política. Y luego, cuando lees las encuestas del CIS, ves que por detrás del paro y de la situación económica, la mayor preocupación de los ciudadanos es la corrupción política y los políticos. Estamos obligados a actuar para que esa percepción cambie. ¿Y qué van a hacer en ese sentido para que esa percepción cambie? Bueno, pues en ese sentido, en diciembre del año pasado, el Gobierno de España aprobó una ley muy importante, que es la Ley de Transparencia. Y una vez que ellos han aprobado la Ley de Transparencia estatal, a las comunidades autónomas nos ha dado pie para aprobar nuestra propia Ley de Transparencia. Nosotros ya hemos aprobado un anteproyecto que vamos a aprobar definitivamente y va a entrar en vigor antes de que acabe esta legislatura, donde complementamos la ley estatal, pero no solo la complementamos, vamos mucho más lejos de la ley estatal. Como decía antes, los ciudadanos van a saber en qué se gasta hasta el último euro la Generalitat, porque está publicado, se va a publicar en un portal de transparencia que ya tenemos prácticamente diseñado, y ahí va a haber información de todo tipo. Yo digo que esto va a ser, si se me permite la expresión, un desnudo integral de cualquier cargo público. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio de su cargo, con su responsabilidad pública, va a ser público. De tal manera, por poner algunos ejemplos, que si un cargo público recibe un regalo, un obsequio, está obligado, vamos a crear un registro de regalos, está obligado a decir en ese registro, que insisto, a través de una página web, cualquier ciudadano va a poder consultar todos los días, tiene que decir quién se lo ha regalado y qué destino le da a ese regalo. Cuando un responsable político, por poner otro ejemplo, salga de la Comunidad Valenciana, ya sea dentro de España o a un país fuera de España, por su cargo público, porque tiene que hacer algo fuera, en España o fuera de España, va a tener que publicar en ese portal de transparencia qué le ha costado el viaje, en qué hotel ha dormido, qué le ha costado dormir, qué dietas ha cobrado, si ha ido a restaurantes, cuánto le han costado, en qué restaurante ha estado. O sea, prácticamente todo, todo. No hay ninguna ley en España que vaya tan lejos, y nosotros vamos a llegar. Lo que queremos es aprobarla lo antes posible, que salga del Gobierno lo antes posible, que vaya a las Cortes, que inicie su tramitación parlamentaria, y yo calculo que para el mes de marzo próximo esa ley ya está aprobada y puede entrar en vigor. En la empresa privada hay un concepto que se aplica casi siempre, que es la productividad, ya que estamos desnudándonos. ¿Se va a aplicar también algo de productividad en este sentido a los cargos públicos? Sí. La futura Ley de Transparencia valenciana tiene un apartado que se llama Buen Gobierno. Buen Gobierno. Las dos medidas más importantes del apartado de Buen Gobierno son, primero, los cargos públicos van a tener que publicar su patrimonio en la página web y todas las modificaciones de su patrimonio conforme se vayan produciendo. Obviamente, no va a tener que decir en qué calle, en qué portal, en qué piso vive, porque hay que preservar también la intimidad de los cargos públicos en su vida privada. Pero sí se sabrá en qué municipio, en qué ciudad tiene un bien, la naturaleza del bien y el valor del bien. Y cuando hay algún cambio, inmediatamente lo tiene que dar a conocer.
Y habrá un régimen sancionador en la propia ley para quien incumpla todas estas cuestiones. Y otra medida, la otra medida muy importante de ese buen gobierno es que la ley dice que al menos, luego reglamentariamente ese porcentaje se puede incrementar. Al menos el 10% de sus retribuciones anuales tienen que estar sujetas a objetivos, de tal manera que si tú no cumples el objetivo, se te va quitando parte de ese sueldo. Y esto, si me permites, funciona de la siguiente manera. Cuando se inicia la legislatura, el alto cargo, un director general, un secretario autonómico, un conseller, el presidente de la Generalitat, establece lo que se denomina su contrato programa. Y en ese contrato programa dice los objetivos que tiene que cumplir, lo que va a hacer a lo largo de la legislatura, y además pone cuándo lo va a hacer. Una vez se tiene eso, se revisa, si está de acuerdo con el programa electoral, se aprueba por el Pleno del Consejo y se encarga a una entidad independiente, es decir, ajena a la Administración, generalmente una entidad privada de las que suelen certificar a empresas privadas, que haga la evaluación de ese alto cargo, de todos los altos cargos, y habrá un porcentaje de la retribución asignado a la consecución de cada objetivo, de tal manera que si no lo cumples, lo pierdes. Con lo cual, esa productividad que hay en la empresa privada se va a trasladar, bueno, en la empresa privada y también en la administración pública, porque algunos organismos de la administración ya tienen fijado parte de su retribución por consecución de objetivos. Eso lo vamos a trasladar a los altos cargos, eso no está en ninguna otra comunidad de España, es una novedad, una medida pionera, y estamos convencidos de que va a ser muy, muy, muy productiva. Maximiza la gestión. Entiendo que esto se tendrá que aprobar cuanto antes, porque estarán todos los grupos de acuerdo, porque cambia y diametralmente, es un giro de 180 grados lo que se consigue con todas estas medidas, introducir en la relación político-ciudadano-ciudadano-político. Bueno, pues desgraciadamente no parece que los partidos de la oposición estén muy de acuerdo. Yo me reuní el lunes pasado con los portavoces de todos los grupos y bueno, pues todo eran pegas y excusas. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, fundamentalmente lo que viene a decir, oigan, si ustedes tanto creen en la transparencia, ¿por qué ahora y no antes? Pero, bueno, la respuesta es muy sencilla. Pues ahora, porque hasta que no tienes la ley estatal de transparencia, es una temeridad aprobar tu ley autonómica de transparencia. Primero tienes que saber lo que dice la ley estatal, hasta dónde llega la ley estatal, y a partir de ahí ya puedes hacer tu propia ley de transparencia. La ley estatal, como he dicho antes, se aprobó en diciembre de 2013. Es la primera vez que un gobierno de España, la primera vez, saca una ley de transparencia. Es la primera ley de transparencia que tenemos. Y una vez aprobada la ley estatal, nos pusimos a trabajar. Ya tenemos el anteproyecto aprobado y, como digo, corremos todo lo que podemos para en el mes de marzo, como muy tarde, que esta ley esté ya aprobada. Pues créeme que me ha sorprendido el conocer que no existía quórum por parte de todos los grupos. Pensaba bueno, que yo espero que al final se sumen, porque van a tener muy difícil poder explicar a los ciudadanos que no están de acuerdo con este tipo de medidas. Insisto, es que prácticamente hasta el último euro se va a publicar. Todos los contratos, todos los convenios, todas las ayudas que dé la Administración van a aparecer. Y además esta ley tiene la ventaja de que no es solo una ley que obliga a la Administración autonómica, obliga a las Cortes Valencianas, obliga a los partidos políticos, obliga a los sindicatos, obliga a las organizaciones empresariales, obliga a las universidades, obliga a todos los organismos estatutarios, Consejo Valenciano de Cultura, Sindicatura de Greuges, Sindicatura de Cuentas, Academia Valenciana de la Lengua, a todos los organismos, obliga prácticamente a todos. Y obliga a una empresa privada o entidad que haya recibido una ayuda anual por encima de los 10.000 euros, aparte de que lo pongamos en el portal de transparencia de la Generalitat, obliga a esa empresa a ponerlo en su página web, o al partido político o de quien se trate. Ahora que ha nombrado las universidades,
Hace unos días el presidente Fabra se reunió con prácticamente la totalidad de los rectores para anunciar, yo creo que un paso adelante importantísimo, el anuncio del pago de la mitad de la deuda que se tenía con ellos. Sí. Bueno, yo ahí quiero matizar, cuando hablamos de deuda con las universidades, es una deuda por unos compromisos que se adquirieron en el pasado, que efectivamente no estaban todavía, esa deuda no está liquidada. Nosotros en esta legislatura, con muchísima dificultad, pero hemos ido cumpliendo con nuestras universidades todos los años, bueno, todos los meses y todos los años hemos ido pagando la asignación que teníamos comprometida, superior a los 750 millones de euros cada año, que se dice muy pronto, con nuestras 5 universidades públicas. Y ahora lo que se ha hecho es, un poco en consonancia con lo que decía antes, de que cuando mejoran nuestros ingresos propios, porque la situación económica, que es verdad que tiene que llegar todavía muchísima gente, porque hay mucha gente que lo sigue pasando mal, pero cuando pasamos de la recesión a la recuperación, la economía crece y la Generalitat recauda más, eso lo tenemos que devolver a las personas y a la sociedad. Bueno, pues ese acuerdo con la universidad de empezar a pagar la deuda que se tiene con ellos, hay que enmarcarla en ese contexto. Le devolvemos a las universidades para que ellos lo apliquen a la formación y a la enseñanza de nuestros jóvenes, el esfuerzo que también ellos han estado haciendo durante este tiempo. Y ahora que estamos hablando de presupuestos, los presupuestos generales del Estado, ¿qué valoración hacemos de cómo ha quedado la Comunidad Valenciana? Bueno, yo ahí tengo una teoría muy particular y la voy a decir. A lo mejor no es políticamente correcto, pero yo la voy a decir. Nosotros, la premisa fundamental, nosotros valoramos positivamente que ha habido un crecimiento en los presupuestos generales del Estado en materia de inversiones para la Comunidad Valenciana respecto del año pasado. Hemos crecido un 28% respecto del año pasado. Estamos hablando para el 2015 de 776 millones de euros. Es un 28% más para el 2015, no para el año pasado, sino para el año en que todavía estamos. Lo que pasa es que seguimos pensando que es insuficiente, nos hubiese gustado más. Pero yo a veces escucho debates y opiniones y afirmaciones sobre las inversiones que realiza el Gobierno de España en las distintas comunidades y las comparaciones, que yo creo que no son del todo justas si analizamos solo las cifras. Por ejemplo, se suele dividir el coste total de las inversiones que se contemplan en los presupuestos por el número de ciudadanos. Bueno, pues una carretera en la provincia de Alicante cuesta lo mismo que una carretera en Castilla y León. Si tú lo divides por el número de habitantes, resulta que los de Castilla y León has invertido más por habitantes porque hay menos población. Pero al final la carretera sirve para lo que sirve y sirve para todos igual. Voy a poner otro ejemplo. El AVE ha llegado a Alicante y el AVE ha llegado a Valencia. Pero para que el AVE llegue a Alicante o para que el AVE llegue a Valencia, el grueso de la inversión de esa línea de AVE no se hace ni en Alicante ni en Valencia, se hace en Castilla-La Mancha, porque tiene que pasar por Castilla-La Mancha y por la Comunidad de Madrid. Claro, es una inversión que se ha hecho en otro territorio, pero que quien realmente se está beneficiando de esa inversión somos nosotros. Pero si cogemos las cifras fríamente, veremos que en estos años anteriores, y seguro que nos hemos quejado de que en Castilla-La Mancha se haya invertido más que en la Comunidad Valenciana por habitante. Nos habremos quejado seguro, pero claro, si no hacemos el trazado ferroviario por Castilla-La Mancha, ¿cómo va a llegar el AVE a Alicante? Por eso yo creo que las inversiones hay que verlas más desde la perspectiva coste, beneficio, oportunidad y menos desde la frialdad de las cifras. Entonces, de eso nadie habla y yo lo quiero decir porque creo que tiene toda la lógica del mundo. Pero dicho eso, nos gustaría tener más inversión por parte del Estado, reconociendo que ha hecho un esfuerzo porque ha subido las inversiones un 28% respecto del presupuesto de 2014. El no atender como nos gustaría las necesidades económicas de la Comunidad Valenciana por parte de Madrid
No habiéndose producido todavía la famosa reunión con el ministro Montoro, ¿significa eso que la cotización del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en Madrid ha bajado? Bueno, yo tengo que decir que la relación que el gobierno de la Generalitat tiene con el gobierno de España, por lo general, es bastante fluida. Yo, por ejemplo, en mis competencias de agua, de agricultura, de alimentación y de pesca, prácticamente todas las semanas tengo que coger el AVE, irme a Madrid, reunirme con secretarios de Estado, ministros, directores generales, etcétera, para tratar temas que son de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, yo creo que la relación es normal y a nivel de partido exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que el señor Montoro ya tenía que haber recibido a los empresarios de la Comunidad Valenciana que le han pedido una reunión, es decir, ya va siendo hora para que esa reunión se produzca. Y seguro que el señor Montoro tiene una agenda, como ministro que es, no cargada, sino cargadísima. Pero bueno, yo creo que encontrar un hueco para verse con los empresarios de la Comunidad Valenciana que le han pedido esa reunión tampoco tiene que ser tan difícil. Dicho esto, estoy convencido de que esa reunión acabará produciéndose y será provechosa porque hablarán de las cuestiones que tengan que hablar. Pero que eso no parezca, no empañe la relación global que se tiene entre Gobierno de la Generalitat y Gobierno de España, que, insisto, es buena, nos cogen el teléfono siempre, al momento, vamos a Madrid, que con el AVE lo tenemos también mucho más fácil, esa es la verdad, tanto desde Valencia como desde Alicante, y es una relación fluida y productiva. Pues yo en temas de agua he tenido que tratar mucho con ellos. Hemos conseguido acuerdos muy importantes donde además se ha demostrado el trasvase Tajo Segura o el trasvase Júcar-Vinalopó, que como riego de urgencia por la sequía llegó este verano a la provincia de Alicante, son logros muy importantes y eso es gracias a la buena predisposición y ganas de ayudar que hay desde el Gobierno de España. Ahora que saca el tema del agua, trasvase, los agricultores tienen que olvidarse del trasvase. ¿Va a llegar algún día el trasvase? ¿En qué punto está? Bueno, los agricultores no tienen que olvidarse en absoluto del trasvase. Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros hemos conseguido un acuerdo importantísimo esta legislatura, el año pasado, con el memorándum del trasvase Tajo Segura. Tenemos que pensar que era el Tajo Segura era un trasvase donde el anterior gobierno socialista de Castilla-La Mancha incluía en un proyecto de estatuto una fecha de caducidad, que era el 2015, para ese trasvase, para que el trasvase Tajo Segura se acabara, de alguna manera garantizar el futuro de ese trasvase. Hemos pasado de su desaparición a su continuidad. Eso está recogido en unas leyes que forman parte o que plasman unos acuerdos entre distintas comunidades autónomas y entre el Ministerio. Y eso significa que todas las incertidumbres que durante muchos años han habido respecto al trasvase Tajo Segura ya están superadas. Hasta ahora el trasvase Tajo Segura, la mayoría de las decisiones eran decisiones arbitrarias, dependían de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de una comisión mixta que aprobaba cada 3 meses o cada 2 meses el agua que se tenía que trasvasar, y aquello eran unas batallas tremendas. Lógicamente, nuestros agricultores, nuestros regantes querían más agua y los de Castilla-La Mancha, pues cuanta menos llegase, mejor. Pues ¿qué se ha hecho ahora? Entre otras muchas cosas, se han establecido unas reglas matemáticas. Tanto hay en los embalses que suministran el trasvase Tajo Segura, tanto se puede trasvasar. Y así, cuando hay agua, cuando hay excedentes, se trasvasa. ¿Esto qué significa? Esto da muchísima, muchísima seguridad a que nuestros regantes y nuestros agricultores puedan seguir invirtiendo en agricultura, una agricultura que es tremendamente competitiva y que esa seguridad que les da el trasvase Tajo Segura va a hacer que sea más competitiva. A esto se le llamó el Pacto del Tajo, donde el Ministerio y 5 comunidades autónomas, y no es fácil, estamos hablando Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, es decir, todas las que son cuenca del río Tajo, más las que son receptoras del trasvase Tajo Segura, con el Ministerio lleguen a un acuerdo y dejen las reglas sentadas en una ley, porque esto ya está en una ley,
para muchísimos años. Y luego tenemos el trasvase Júcar-Vinalopó, que por primera vez y después de 600 años de reivindicación, ahora está viniendo agua desde el Júcar al Vinalopó. Lo que pasa es que ese trasvase todavía lo tenemos que cerrar para darle seguridad, conforme hemos hecho con el Tajo Segura, y para añadir algunas normas que hagan ese trasvase viable económicamente. Cuando digo viable económicamente es que el agua llegue a un precio que los regantes puedan pagar. Y en eso estamos trabajando y estoy convencido de que vamos a sacar acuerdos importantes y de que vamos a consolidar el trasvase Júcar-Vinalopó en los próximos meses. Y luego vendrá el Plan Hidrológico Nacional, porque aunque tengamos el Tajo Segura y venga el Júcar-Vinalopó, esta comunidad y especialmente esta comarca tienen un déficit hídrico tremendo. Todavía necesitamos 350 hectómetros cúbicos que tienen que venir de otros territorios. Pero ahí también ya le hemos pedido al Gobierno de España que inicie los trabajos del nuevo Plan Hidrológico Nacional y ya a nivel técnico han comenzado y yo creo que también muy pronto empezaremos a hablar en serio del Plan Hidrológico Nacional. Bueno, le voy a pedir ahora que nos pongamos a pensar en mayo de 2015, que me diga la importancia que le da a los sondeos, a las encuestas, que vaticinan, no un varapalo, pero sí un resultado comprometido para el Partido Popular. ¿Qué importancia le da, si se las cree, si no se las cree, y cuándo fue la última vez que estuvo delante de usted una encuesta? Bueno, pues la última vez que yo tuve delante de mí una encuesta fue el pasado día 25 de mayo, cuando conocimos los resultados de las europeas, porque esa es la mejor encuesta que hay. Y lo que me dijo esa encuesta es que los ciudadanos le mandan al Partido Popular un toque de atención, un toque de atención. Yo creo que nos están diciendo, esto no lo haría en unas municipales o en unas generales, pero en unas europeas sí, lo hago. Cuidado, que hay cosas que hay que cambiar. Y yo creo que hemos leído lo que los ciudadanos han querido decirnos. Dicho esto, es evidente que gobernar genera un desgaste y cuando además de gobernar tienes que tomar decisiones tan duras y tan difíciles para salir de la situación económica en la que estás, pues el desgaste todavía es mayor porque esas decisiones pasan por sacrificios de los ciudadanos. Pero a mí me gustaría que nadie olvidara que cuando el gobierno del Partido Popular llegó a tomar las riendas del Estado después de ganar las elecciones generales de noviembre del 2005, España estaba en una situación de prequiebra y que aquí se hablaba, se decía, a ver, ¿qué espera Mariano Rajoy a pedir el rescate de la Unión Europea? Sabiendo que el rescate es pues, lo que ha pasado en Portugal, en Irlanda o en Grecia, que es que se bajan las pensiones, se baja el salario mínimo interprofesional, el IVA no se sube al 21%, se sube al 23%, o se echan muchos funcionarios a la calle y, por lo tanto, mucha gente en paro. Y lo que es peor es que estos países, con esas medidas tan duras y tan drásticas, van a tardar, desgraciadamente para ellos, muchos años en poder salir de la situación de crisis en la que se encuentran. Pero que son medidas que se tienen que tomar y a cambio de eso les llega el rescate. Bueno, pues Mariano Rajoy dijo, no pedimos el rescate porque España puede salir por sí mismo, no quiero someter a los españoles a un desgaste, a unas medidas tan brutales, porque podemos tomar otras medidas internas y salir adelante. Y el tiempo ha demostrado que efectivamente eso es así, España ahora no necesita ningún rescate, y aunque la recuperación económica es verdad que no llega a todo el mundo, el resto de países de la Unión Europea y organismos internacionales están diciendo, oiga, España está haciendo los deberes y está creciendo económicamente por encima de la media. Eso ya lo dicen todos, porque además es así. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que esas medidas que se tenían que tomar generan desgaste, pero que esas medidas eran necesarias y esas medidas empiezan a dar sus frutos. Y nosotros estamos convencidos de que al final los ciudadanos acabarán reconociéndolo. Miren, el Partido Popular tenemos muchos defectos, muchos, y cometemos errores, como todo el mundo. Tenemos nuestros aciertos y nuestros errores, pero tenemos una cosa que nadie nos puede negar y los ciudadanos lo saben. Nosotros somos previsibles. Nosotros gestionamos, insisto, con nuestros errores, pero lo hacemos desde la responsabilidad y vamos a lo que vamos y no nos perdemos en propagandas, ni en cosas inútiles, ni en alianzas de civilizaciones, ni en estos temas para distraer la atención de los ciudadanos.
Con lo cual, con nosotros el ciudadano sabe lo que hay y lo que va a pasar y en qué vamos a trabajar y qué es lo que queremos mejorar. Y luego hay otros que no sabemos lo que quieren y lo que van a hacer. O sea, nosotros somos moderación, estabilidad, respeto y lealtad institucional, respeto de las reglas del juego que están en la Constitución y en las leyes, y por ahí tienes un tripartito que quiere gobernar la Comunidad Valenciana, que es una izquierda radical, que ahora puede ser cuatripartito con otra fuerza política que está surgiendo desde la extrema izquierda, muy potente y muy populista, y que su único interés es pues, que el Partido Popular salga del gobierno, pero no tienen nada más. Y eso va a traer, o podría traer, esperemos que no llegue, desestabilización, radicalismo, y esto pues, podría traer que una comunidad donde la inversión extranjera es muy importante, pues se plantease muchas cosas. En fin, lo que quiero decir es que con lo que nos está costando sacar a la Comunidad Valenciana de la crisis económica en la que estamos, pues con estos partidos en el gobierno no solo no íbamos a salir de la crisis económica, sino que estoy convencido de que se iba a empeorar la situación económica que tenemos aquí. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos eso lo van a saber valorar y apreciar en las próximas elecciones. Está claro el partido que va a ganar las elecciones, que es el Partido Popular. La duda, si vamos a sacar mayoría absoluta. Si no sacamos mayoría absoluta, pues puede ser que ese tripartito o cuatripartito sumen lo suficiente para poder gobernar. No lo sé, pero eso los ciudadanos lo tienen que valorar. Nosotros, con todos nuestros errores y con todo lo que dicen es que ustedes no explican, no comunican bien, ¿vale? De acuerdo, lo acepto, pero nosotros somos previsibles y nos dedicamos a mejorar la economía, a mantener las reglas del juego y sobre todo, y algo que no se está diciendo y lo quiero recalcar, hacer sostenibles aquellas políticas que más estiman los ciudadanos, que son las políticas sociales, la sanidad, la educación, la dependencia, la discapacidad, juventud, tercera edad, etcétera, etcétera. Por eso ahora, en el debate de política general, el presidente Fabra dijo, ahora que podemos un poco más, pues nos volcamos con los más necesitados y por eso muchas medidas son políticas sociales. Pero también quiero decir que aquí, y están las hemerotecas, y lo tenemos en la memoria, en el 2011, 2012, incluso 2013, ahora ya no lo dicen, porque ya se les ve demasiado el plumero. La izquierda, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Compromís, decían, van a cerrar hospitales, van a privatizar la sanidad, van a privatizar la educación, van a cerrar colegios. No se ha cerrado ni un solo hospital, ni ningún centro de salud, no se ha cerrado ni un solo colegio, y se ha mantenido la educación y se ha mantenido la sanidad. ¿Que en educación y en sanidad ha habido que tomar medidas? Por supuesto, pero es que en una situación económica tan difícil, el poder mantener esas políticas sociales, que son muy caras, cuestan mucho dinero al conjunto de los ciudadanos, porque lo pagan a través de sus impuestos, era muy complicado, y eso lo hemos garantizado. Y yo puedo decir que hoy en la Comunidad Valenciana tenemos unas políticas sociales más sólidas, que es mucho más difícil que desaparezcan. Nuestra sanidad y nuestra educación están más asentadas. Igual, insisto, nos gustaría tener más cosas, pero es preferible garantizar el 95% de las prestaciones, las más importantes, renunciar a un 5% para poder consolidar el 95% y no que el 100% se vaya al garete por culpa de una crisis económica y por no hacer las cosas adecuadamente. Por lo tanto, y para terminar esta intervención que me estoy alargando, nosotros tenemos muchos defectos, pero insisto, lealtad institucional, moderación, estabilidad y certidumbre, toda la del mundo. Yo voy a hacer una pausa y le propongo, si quiere, ahora que ha mencionado a los ciudadanos, enfrentarse a las preguntas y curiosidades que tengan parte de las personas del público que nos acompañan. Yo no sé si habrá alguien que quiera hacerle alguna pregunta al vicepresidente del Consell. Presentarme ante todo, ¿no? Y decirte, bueno, que me llamo Andrea, tengo 22 años y estoy en el último curso ya de la doble licenciatura de Derecho ADE aquí en la Universidad de Alicante.
Decirte que, bueno, me parecía importante empezar presentándome porque un poco lo que nos has dado tú a ver es un poco de esa faceta personal, ¿no? Y eso me ha gustado porque siempre nos quedamos un poco con la figura política y no a lo mejor con la persona. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas. Una es en la línea personal un poco, que es básicamente que si no estuvieras en política, ¿en qué te verías? ¿Qué estarías haciendo? Y la otra, si me permites, te la lanzo ya y ya contestas en el orden que prefieras. Como joven, estoy preocupada evidentemente por el contexto que estamos viviendo y me gustaría que nos dijeras un poco cómo ves a los jóvenes en la actualidad, qué papel crees que vamos a jugar. Bueno, la última es muy buena, ¿eh? Sí, ¿no? La última es buenísima. Bueno, pues los jóvenes, esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. Sois el futuro, en este caso, de Alicante, de la Comunidad Valenciana y de España. Y es verdad que tenéis ante vosotros una situación de muchísima incertidumbre. Nosotros vivimos, es que creo que tenemos que aprender mucho de los últimos años y no caer en errores del pasado. Nosotros hemos vivido una crisis económica que ha desmontado muchas cosas, que ha cambiado muchos esquemas sociales, muchas estructuras, y creo que tenemos que construir un nuevo modelo de sociedad. Y evidentemente ese nuevo modelo de sociedad pasa porque vosotros los jóvenes tengáis un futuro garantizado, que aprovecharé para decirte que con lo que estás estudiando no tengo la más mínima duda de que vas a encontrar una salida laboral más pronto que tarde. El gobierno valenciano apuesta fundamentalmente por la formación, por eso hemos llegado a un acuerdo con universidades, por eso hemos dado un impulso tremendo a la formación profesional en estos años y por eso, sobre todo, en esas políticas de empleo que van a llegar en los próximos años, esos 800 millones que proceden de la Unión Europea y que explicó el presidente de la Generalitat en el debate de política general, hay una línea muy importante en materia de formación. Y lo que tenemos que procurar entre todos y en lo que estamos trabajando es que nuestros sectores productivos tradicionales, como es la industria, como es el sector agroalimentario, como es el turismo, vayan creciendo, vayan mejorando, porque son ellos los que crean puestos de trabajo. Al final, los puestos de trabajo no los crean las administraciones, los crean las empresas, la sociedad civil, los emprendedores, y nosotros lo que tenemos que hacer desde los distintos gobiernos es poner las cosas fáciles, eliminar las trabas para que esas empresas puedan generar puestos de trabajo. Yo, de cara al futuro, soy optimista, y soy optimista porque creo que estamos haciendo las cosas bien. Me preocupa que cuando el ciclo económico cambie por completo, nos olvidemos de lo que ahora nos está pasando y caigamos en errores del pasado. Ahí tenemos que estar muy vigilantes todos, pero estoy convencido de que el futuro va a ser bueno, porque además tiene una cosa, estamos en una provincia, en la provincia de Alicante, que yo creo que tiene un potencial tremendo y lo que tenemos que hacer es saber exprimir todo ese potencial, que creo que no hay ninguna provincia en España, y no lo digo por decirlo, ninguna provincia en España que tenga en estos momentos las posibilidades que tiene la provincia de Alicante. Bueno, y me preguntabas también por... Sí, que si no estuvieras en política, ¿qué hubieras hecho? ¿A qué te dedicarías? Bueno, pues yo he ejercido la abogacía durante 20 años y supongo que seguiría ejerciendo la abogacía. Y te diré más. Algún día volveré a mi despacho a ejercer la abogacía. Por esto yo no me lo he planteado como algo que sea para toda la vida. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, señor Cisca. Yo vengo de la educación, del sector educativo, a colación un poco de lo que ha comentado ella de los jóvenes y usted ha hablado de la formación. Yo sí que considero que la educación, como usted bien ha dicho, es la base del desarrollo de un país. Creo que los alumnos que tenemos hoy en día en nuestras aulas son el futuro del mañana. Y sí que me gustaría, con tanto revuelo que ha habido en este inicio de curso, que me comentara un poco cuál es la postura que va a tener el Partido Popular con la educación pública y la privada concertada. Bueno, pues el Partido Popular va a seguir, como no puede ser de otra manera, manteniendo la educación pública como lo hemos hecho hasta ahora. Ante los mensajes apocalípticos que los grupos de la oposición han ido lanzando, yo he sido, aunque poco tiempo, conseller de educación, y yo les decía a los partidos de la oposición, vamos a ver, si conocéis a un joven en la Comunidad Valenciana que queriendo estudiar
no pueda estudiar porque le falte una plaza, me lo decís. Obviamente no encontraron a nadie porque no hay ninguno. Es decir, nuestra educación pública es lo suficientemente capaz para absorber a todo el mundo. Y junto a esa educación pública, nosotros fomentamos la educación privada y fomentamos la educación concertada, que es también educación pública. Son centros privados sostenidos con fondos públicos. Y somos el único partido que creemos en ese espectro. La izquierda solo habla de educación pública. Pero nosotros partimos de la base que siguiente, son los padres los que tienen que decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Yo, como padre, no concibo que el Estado o cualquier administración me diga cómo tengo que educar a mi hijo. Por lo tanto, tiene que haber todo el espectro. Es evidente que hay muchos ciudadanos que no se pueden pagar educación privada. Los centros concertados son asequibles para cualquier ciudadano porque se sostienen con fondos públicos, y está la educación pública para complementar todo el sistema y para que quien opte por la educación pública, por supuesto que sí. Además, tenemos una educación pública que yo creo que es de muchísima calidad. Nuestros alumnos tienen todos los medios, los profesores están muy preparados, afortunadamente todos muy preparados, y creo que tenemos un sistema educativo que es bueno, tendrá sus defectos, como todos, pero es bueno, y creo que hay ahora una ley orgánica estatal que viene a complementar el vacío o las deficiencias, intentar subsanar las deficiencias que hasta ahora estamos teniendo. Porque, claro, nuestro gran problema en los últimos años ha sido el fracaso escolar y el abandono escolar. Si otras leyes educativas eso no lo han podido corregir, pues cambiemos, y es lo que se ha hecho con la intención de que eso dé resultado. En la Comunidad Valenciana pusimos en marcha el plan EXIT, que se denomina, que ya está dando sus resultados, y estamos reduciendo en los últimos años bastante el nivel de la tasa de fracaso escolar. Gracias. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Hay dos temas de máxima actualidad que son el AVE, la estación intermodal y la con Benidorm y también con Torrevieja. Bien, sobre ese asunto yo escribí una carta en el periódico, ya me la publicaron larga y tal, y entonces no voy a entrar. Pero sí voy a entrar en otro tema también que es de rabiosa actualidad y que se ha defendido muchísimo por el PP, por vosotros, por Bonín, en fin, que es el tema de la elección directa de los alcaldes. ¿Me podés decir algo sobre esa cuestión? ¿Se mantiene eso o hay dudas? Bien, lo último que conocemos al respecto es que hay unas negociaciones abiertas en el seno del Congreso, del Congreso de los Diputados, donde se está hablando de medidas de regeneración democrática, y una de ellas es esa, y se está intentando alcanzar algún tipo de consenso, que no va a ser nada fácil. Lo que desde el Partido Popular se plantea es que el alcalde más votado, siempre y cuando haya un porcentaje determinado de votos que no baje del 40% y haya cierta diferencia respecto del segundo partido más votado, pues que nuestro sistema electoral recoja que ese alcalde o ese candidato de esa lista más votado sea el alcalde durante los 4 próximos años y que no puedan haber mecanismos que lo puedan quitar, que lo quiten luego los ciudadanos, si quieren, en las siguientes elecciones. A ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pues nosotros creemos que lo que un ciudadano no desea es que pueda luego haber un alcalde que de un partido que ha sacado un concejal, casos que hay actualmente en la Comunidad Valenciana, partidos que no llegan ni al 10% de los votos, pero que como luego son decisivos, pues imponen sus condiciones. Y ese señor puede ser o alcalde o puede tener una concejalía importante porque es decisivo para la elección del alcalde.
casi siempre es urbanismo o hacienda, no sé por qué será, pero es verdad que casi siempre coinciden en urbanismo o hacienda. Y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque son pactos ocultos que se hacen después de las elecciones, que nunca dicen que lo van a hacer antes de las elecciones, y por lo tanto entendemos que es un fraude al ciudadano. Y nosotros lo que les decimos a estos partidos es, si lo tienen fácil, lo que tienen que hacer es, si alcalde va a ser el candidato de la lista más votada, ustedes hacen una coalición electoral antes de las elecciones y dicen de esa coalición quién es su candidato. Con lo cual, el ciudadano cuando va a depositar su voto sabe las opciones reales que hay de alcalde, de alcaldía, de quién puede ser el alcalde. Y de esa manera, ustedes ponen las cartas sobre la mesa, destapadas, antes de que el ciudadano vaya a votar. Y eso es lo que pretendemos. Pero bueno, aquí hay muchos partidos y muchos políticos que hablan de regeneración democrática y regeneración democrática y regeneración democrática y transparencia y demás, pero luego a la hora de la verdad no se mojan. Eso lo estamos sufriendo nosotros en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa un posible consenso. Posible consenso porque, tengo que decirlo, aunque tenemos mayoría absoluta, no tenemos dos tercios que se necesitan para reformar el Estatuto de Autonomía, y son medidas que pasarían por reformar el Estatuto de Autonomía. Y esas medidas son, primera, reducción del número de diputados en las Cortes Valencianas. Nos están diciendo que no. Nosotros le estamos diciendo al Partido Socialista, a Compromís y a Esquerra Unida, que igual que se han hecho ajustes en el resto de la Administración, en las Cortes Valencianas también se tienen que hacer ajustes. Se puede reducir el número de diputados y los diputados que quedan pueden hacer exactamente el mismo trabajo. Nos han dicho que no. Les hemos dicho de reformar la ley electoral de la Comunidad Valenciana para que en las elecciones autonómicas los ciudadanos puedan elegir a candidatos por comarcas. Un sistema que está en otros países y funciona muy bien, porque ese diputado se hace cargo y se responsabiliza ante los ciudadanos de su comarca. Y para ello hemos dicho que en esa reforma electoral no sean listas cerradas, sino que sean listas abiertas donde los ciudadanos pueden poner crucecitas. Nos han dicho que no. Y le hemos dicho también a la oposición que en esa reforma electoral vamos a quitar el aforamiento a todos los políticos y a todos los diputados autonómicos. Y no nos han dicho ni que sí ni que no, pero están pensando que no. Y lo que hicimos es, en las Cortes, crear una comisión de estudio para reformar el Estatuto de Autonomía, y a la primera reunión que tuvo esa comisión, todos los partidos de la oposición en bloque, es decir, los diputados de Compromís, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, aprovecharon la excusa de otra reforma que hay en Madrid, que no tiene nada que ver con esta, para decir que se levantaban y se iban. Y se han levantado y se han ido. Y no quieren hablar de reducción del número de diputados, ni de reforma de la ley electoral para la elección de diputados por comarcas. Pero bueno, esto lo vamos a llevar a las Cortes, aunque perdamos la votación, que no tenemos mayoría suficiente, insisto, para aprobarla, pero aunque perdamos la votación, van a tener que retratarse ante el conjunto de los ciudadanos. Bueno, o sea, presidente, que con mayoría absoluta se puede reformar la ley electoral en nuestra región. Y como tenemos mayoría absoluta, en las próximas elecciones se puede aplicar ese sistema. No, no, porque esa reforma con nuestra ley requiere mayoría de dos tercios. Requiere que de los 99 diputados que tienen las Cortes Valencianas voten a favor 66. Nosotros solo tenemos 55. No, nosotros solos no lo podemos aprobar. Y desgraciadamente la oposición no quiere aprobarlo, porque claro, se meten mucho con el tema de los recortes, pero cuando se tienen que recortar ellos mismos, donde más les duele, donde están, que es en las Cortes, no están dispuestos. Lo siento, lo siento. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Señor Ciscar, una pregunta. Quería saber por qué han tardado ustedes tanto tiempo en tomar estas medidas de regeneración. Pues por lo que un poco explicaba antes, la ley pionera y la ley marco, la ley base, es la ley de transparencia y buen gobierno estatal. El gobierno de España, que insisto, es el primer gobierno que aprueba en España una ley de transparencia,
la aprobó en diciembre de 2013. A partir de ahí empezamos a estudiarla, a trabajar nuestra propia ley. Tuvimos el primer borrador en junio. Ese borrador enseguida lo llevamos a la Abogacía de la Generalitat para los informes correspondientes. En septiembre lo hemos aprobado como anteproyecto, lo hemos sacado a exposición pública y aprobaremos el Pleno del Consell lo que es ya el proyecto de ley para remitir a las Cortes, yo creo que dentro de este mes de octubre, y las Cortes tienen una tramitación, unos plazos que no nos podemos saltar, pero insisto, dentro de este periodo, antes del mes de marzo, confiamos en que esta ley ya esté aprobada y en vigor. ¿Se podría haber hecho antes? A ver, nosotros hubiésemos podido sacar nuestra propia ley de transparencia antes, es verdad, pero sin conocer el contenido de la ley estatal no habríamos sacado una buena ley. Y ahora creo que vamos a sacar una buena ley porque ya tenemos acotado lo que es la ley estatal. Y lo que hacemos es ir más allá de la ley estatal en un conjunto de medidas como las que he dicho, porque he hablado de las que afectan a la administración, pero los partidos políticos van a tener que explicar en qué se gastan el dinero público, lo que son las subvenciones que reciben o bien en unas elecciones o bien porque una administración les da una subvención. Los sindicatos, sabremos, todos los liberados sindicales, cuál es el crédito horario que tienen, qué tiempo le dedican a la función de liberado sindical, a sus tareas sindicales. Sabremos en la administración todas las compatibilidades que se reconocen a todo tipo de funcionarios. Tendremos, bueno, sobre el personal asesor y sobre personal eventual, lo que se denomina también personal de confianza, va a haber muchísima información en todos los sentidos y pues cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, algo que no he nombrado, esta ley es la primera ley que va a prohibir el uso de tarjetas de crédito en la administración, ahora que está saliendo todo lo de Caja Madrid. Es cierto que en el gobierno valenciano y en la administración valenciana ya hace muchos años que no se utilizan tarjetas de crédito, es cierto, pero no estaba prohibido en ningún sitio. Bueno, pues esta ley dice expresamente, se prohíben las tarjetas de crédito en la administración, y es la primera ley que lo dice. Muchas gracias. Buenas tardes, señor fiscal. Yo quería preguntarle si, si estuviéramos en campaña, ¿qué razones tendríamos los ciudadanos para votar al Partido Popular? Bueno, pues yo creo que me remito a lo que he dicho anteriormente. Nosotros garantizamos estabilidad, garantizamos moderación, somos muy predecibles. Es verdad que nos centramos mucho en la gestión y luego quizás deberíamos también dedicar mucho tiempo a explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Reconozco que ahí todavía nos falta mucho por hacer, pero al final el ciudadano lo que tiene que percibir es que con el Partido Popular en un gobierno, ya sea en un ayuntamiento, ya sea en la Generalitat, ya sea en el Gobierno de España, puede tener tranquilidad, puede tener seguridad de que se hace lo que es de sentido común y de lo que es más razonable en cada caso. Insisto, cometiendo errores como comete todo el mundo en sus quehaceres habituales, cometes en tu trabajo, cometes en tu profesión, en tu vida particular, todos cometemos errores. Lo que hay que tratar es que esos errores no sean errores graves, efectivamente, pero que somos muy predecibles, no tenemos una planificación y la vamos ejecutando. Nuestras políticas no es a salto de mata, sino que hay unas medidas que se programan y que se van ejecutando, se van aprobando, que muchas veces te cambian las circunstancias y tienes que cambiar la planificación, pero bueno, eso es inevitable, pero en ese sentido los ciudadanos pueden tener la tranquilidad. Y sobre todo, los ciudadanos deben de saber, yo creo que esto es una razón importante para que apuesten por el Partido Popular, la alternativa. ¿Cuál es la alternativa al Partido Popular? Pues la alternativa al Partido Popular en la Comunidad Valenciana es un tripartito radical y de izquierdas, no porque sean de izquierda, sino porque es izquierda radical, que van poco a poco mostrando
cuáles son las medidas que van a adoptar si gobiernan. Por ejemplo, en el debate de política general ya dijeron allí que si gobiernan van a ir suprimiendo todos los conciertos, por lo que antes hablábamos de la educación, todo tiene que ser educación pública. Bueno, pues lo siento, que decidan los padres, no que decida la administración por los padres, respecto de algo que es lo más preciado que tienen, que son sus hijos, y que tienen que ser los padres quienes decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos. Y bueno, plantean unas políticas de gasto que son inasumibles, es decir, no hay dinero para hacer lo que ellos están planteando, ni con tres presupuestos de la Generalitat se podría hacer lo que ellos dicen. Ellos prometen dinero a todo el mundo, prometen cosas que luego no van a poder cumplir. Luego hay un riesgo, tenemos un peligro que yo creo que no es menor en la Comunidad Valenciana, que es que los partidos de izquierda en la Comunidad Valenciana tienen un matiz pro-catalanista, están a favor de la independencia de Cataluña, y eso significa que si ellos gobernasen, la Comunidad Valenciana sería menos España y más Cataluña. No estoy diciendo que aquí abogaran por la independencia y la anexión a Cataluña, porque la mayoría social de esta comunidad no lo quiere, eso sería implanteable, pero sí que con sus políticas poco a poco irían abandonando más a España y acercándose más a Cataluña, porque allí donde gobiernan, en los ayuntamientos, en algunos ya lo hacen, ya lo están haciendo. En definitiva, yo creo que sus medidas serían contra el empleo y contra el crecimiento económico, porque parten de la concepción de que el intervencionismo del Estado, lo público, dinero público, dinero público, dinero público, y eso es más déficit, más deuda, tienes que pedir prestado para pagar el déficit y la deuda, y al final lo que pides prestado lo tienes que devolver, y eso sale de los impuestos de los ciudadanos, con lo cual es, al final de todo esto, más impuestos. De hecho, una de las críticas que están haciendo al presidente en el debate de política general es están criticando que hayamos bajado los impuestos, cosa totalmente inconcebible, cuando además se lo estamos bajando a las rentas medias y a las rentas bajas, no a las rentas altas, pero son políticas dispares. Otro problema que se produciría, y además rápidamente, porque es que entre ellos también hay divisiones, lo único que les une es echar al PP, como dicen ellos, echar al PP de las instituciones. Ellos no nos tienen que echar, si nos tiene que echar alguien serán los ciudadanos. Pero hay muchas discrepancias entre ellos, y eso haría que ese gobierno tripartito o cuatripartito tuviese muchas peleas internas, lo cual lógicamente iría en perjuicio de la gobernabilidad y de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aquí estamos hablando de muchos temas de actualidad, pero a mí en concreto me interesaría saber qué opina usted, como presidente del Partido Popular de la provincia, en concreto de la actualidad política de esta ciudad, de Alicante, y en concreto sobre la situación de su alcaldesa, de Sonia Castedo. Bueno, pues creo que es una situación complicada, difícil, que a nadie le gustaría tener que vivir, pero es la situación que hay. Yo lo que puedo decir al respecto es algo que ya es de sobra conocido, porque lo hemos dicho muchas veces y sobre todo lo ha dicho el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de hacer las próximas candidaturas, cualquier persona que esté imputada por supuestos posibles hipotéticos casos que tengan que ver con la corrupción o con cosas que están en el Código Penal, no va a estar en las listas del Partido Popular. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que la lista que el Partido Popular presente para la ciudad de Alicante, como para cualquier otro municipio, no va a defraudar lo que los ciudadanos quieren y esperan de una lista política. Y también quiero decir que, entre tanto, lo que tenemos que hacer es respetar la presunción de inocencia de cualquier persona, porque, como se ha dicho, una persona puede estar imputada, pero una persona que está imputada no está condenada, y un político, como cualquier otra persona, tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero también es verdad que, por lo que hablábamos antes de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la política, en estos momentos los partidos políticos tenemos que tomar una serie de decisiones
que van más allá de lo que quizás en otros momentos se ha ido. Y en ese sentido, el presidente de la Generalitat, que es también el presidente regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, lo ha dicho por activa y por pasiva. En las próximas elecciones de cualquier tipo, municipales, autonómicas, cualquier persona que tenga algún tipo de imputación de esta índole, como la, que tenga que ver con supuestos casos de posible corrupción, que estoy convencido de que en la alcaldesa de Alicante no se dan, pero bueno, para eso lo tendrán que decir las instancias judiciales y lo dirán, estoy convencido, en su momento, pero para esa máxima ejemplaridad en las listas no podrán ir personas que estén en esa situación. Lo que nos gustaría es que para entonces la situación de la alcaldesa de Alicante ya se hubiera resuelto, pero si no es así, pues insisto, estas personas no podrán estar en las candidaturas. Y por eso digo que al final yo pido tranquilidad en ese sentido, porque la lista que presente el Partido Popular para el municipio, para la ciudad de Alicante, será una lista que estará a la altura de lo que los ciudadanos esperan de los partidos, y será una lista, una candidatura que no defraudará las expectativas que tienen los alicantinos y las alicantinas. Y en eso, insisto, los ciudadanos percibirán que la lista del Partido Popular será la mejor candidatura para volver a ganar y gobernar en el Ayuntamiento de Alicante. Antes de continuar, por seguir yo la línea que han abierto ahora en el Ayuntamiento de Alicante, ¿la línea roja entonces dónde se establece? ¿Antes o después de abrirse juicio oral? Bueno, el presidente, la línea roja del presidente es tolerancia cero contra la corrupción. El presidente lo que ha hecho es, en su gobierno, la ha establecido claramente en la imputación. Y en los restantes casos, y siempre pensando en las instituciones que de alguna manera puedan depender del presidente, lo ha establecido en el juicio oral. Dicho de otra manera, un diputado autonómico no puede estar sentado al mismo tiempo en un banquillo y en un escaño de las Cortes Valencianas. Eso es totalmente incompatible. Ahí es también donde se situaría en determinados casos. Pero la línea roja del presidente básicamente es cuando se hagan las nuevas candidaturas, que serán las primeras candidaturas que él como presidente regional podrá hacer, no habrán imputados en las listas. Y lo que deseamos todos es que esas personas que están pasando por esa situación, que su situación se resuelva lo antes posible y que se resuelva de la mejor manera posible para ellas, porque también es verdad que hay casos donde una persona está imputada 5, 7, 8 años y entendemos que tampoco eso puede ser, porque se está haciendo un daño terrible, porque es una persona que tiene una notoriedad pública, que está todos los días en los medios de comunicación por ser un responsable político y tener un cargo público, y a veces, si se me permite la expresión, cuando se resuelve tu situación y se resuelve favorablemente, ya has pasado la pena de telediario. Pero lo que sí que es cierto, y lo dijo María Dolores de Cospedal, un imputado no es un condenado. Efectivamente, un imputado no es un condenado, y por eso yo decía antes que hay que respetar también la presunción de inocencia para los cargos políticos que estén imputados, que todavía no han tenido un juicio y que por lo tanto sin juicio no han podido ser condenados o absueltos. Lo que vino a decir la secretaria general del Partido Popular de España es que tenemos que respetar la presunción de inocencia. Pero eso es una cuestión. Otra cuestión es la máxima ejemplaridad que nosotros tenemos que transmitir a través de las candidaturas. Nos guste o no, a quienes estamos en esto, que es voluntario, no es obligatorio, pues se nos exige un plus de ejemplaridad más que a cualquier otro ciudadano, y lo tenemos que asumir así. Y lo que tenemos que pensar también es que cualquier proyecto político de cualquier partido está por encima de las personas que componen ese partido. El proyecto del Partido Popular está por encima de Pepe Ciscar, por encima de Sonia Castedo y por encima de Mariano Rajoy. Es un proyecto para los ciudadanos, para las personas, es un proyecto para la sociedad. Y ese proyecto, como está por encima de cualquiera de nosotros, es más importante que somos cualquiera de nosotros. Y por lo tanto, lo que prima es el proyecto. Y si para que
el proyecto sea mejor aceptado por los ciudadanos, tenemos que hacer una serie de sacrificios personales, lo tenemos que hacer, porque, insisto, estamos aquí porque queremos. A mí el presidente Fabra me nombró un día vicepresidente y conseller, y mañana, si quiere, me puede cesar. Y yo, cuando me nombró, no le pregunté, ¿por qué me nombras? O si mañana me cesa, no le puedo preguntar, ¿y por qué me cesas? Bueno, hay un proyecto que en todo su periodo, en cualquier momento, cualquiera de nosotros es prescindible y llega a otro. Y eso se hace siempre por el bien del proyecto. La última por mi parte en esta materia y volvemos al público. Standard & Poor's, las agencias de Moody's, las agencias de calificación, en referencia a la independencia catalana, ya han advertido que de producirse el bono catalán sería un bono basura. Clasifican de la triple A a la D. Estableciendo el paralelismo con el Ayuntamiento de Alicante, ¿qué calificación le daría usted? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que este tipo de calificaciones son muy relativas, son muy relativas. Yo recuerdo en el año 2008, en el mes de septiembre de 2008, al inicio de esa crisis financiera que luego derivó en una crisis económica, se produce la quiebra de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, de Lehman Brothers. Bueno, pues unas semanas antes, una de esas agencias, y tú la has citado, Standard & Poor's, calificaba el rating de ese banco como A. A quiere decir que hay un alto grado de improbabilidad que se produzca un impago. Un impago. Imagínate ya una quiebra. Bueno, pues le habían dado esa calificación y a las dos o tres semanas el banco quiebra. Eso es muy relativo. Entonces yo, para calificar el trabajo de una corporación, de un grupo político o del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante del Partido Popular, no utilizaría eso. Yo lo que digo es que es gente que está muy entregada, que en una situación económica complicada, porque la crisis también ha llegado para todos los ayuntamientos y hay que sacarlo adelante y hay que sanear los ayuntamientos y hay que prestar los servicios y hay que estar en la calle al lado de los ciudadanos, y yo creo que eso el grupo municipal lo está haciendo muy bien. Es gente muy comprometida, gente preparada y gente que está haciendo un gran trabajo en una situación, insisto, extremadamente complicada. Vamos a volver al público, que nos queda una pregunta. Yo, como joven alicantina que soy, me gustaría saber si hay o va a haber un proyecto de futuro para la ciudad de Alicante y local. Provincial también. Provincial. Sí, efectivamente, el Partido Popular siempre ha tenido un proyecto para la ciudad y para la provincia de Alicante. Mira, yo, si hablamos de la ciudad de Alicante, creo que tiene una serie de elementos que son muy potentes, como es el turismo, cómo es su comercio, cómo es el sector servicios, cómo es la logística con el puerto, con el aeropuerto, ahora con el AVE, cómo es las nuevas tecnologías. Y si esto lo ampliamos a la provincia, a todo esto le podemos sumar un sector industrial también muy potente y un sector agroalimentario muy importante. Yo creo que todo esto tiene una potencialidad tremenda para hacernos mucho más competitivos. Yo lo que creo es que los alicantinos tenemos que saber valorarnos. Es decir, somos la cuarta provincia de España, pero tenemos, como decía antes, más potencialidades que cualquier otra provincia de España. Y lo tenemos que poner en valor. A mí lo que no me gusta, y lo digo claramente, es que a veces vamos de víctimas. Yo quiero que presumamos de lo que tenemos y que trabajemos sobre lo que tenemos y que ese carácter emprendedor que tenemos por naturaleza los alicantinos lo pongamos al servicio de nuestra sociedad, y podemos conseguir muchas cosas. Yo creo que en materia turística, en materia sanitaria, vinculando el turismo con la sanidad, ese famoso clúster sanitario del que se habla, donde tenemos todas las condiciones, porque tenemos una sanidad pública y privada muy buena,
tenemos unas infraestructuras hoteleras muy buenas, tenemos un clima muy bueno, bueno, pues eso hay que crearlo. De la misma manera que podemos crear otro tipo de concentraciones, de sinergias, de complicidades, de clústers en muchísimas materias. Nosotros tenemos un sector agroalimentario que es de los mejores de España, y eso que no tenemos agua. Si tuviésemos agua ya nos saldríamos. Es más, si hay quien no quiere darnos agua desde otras regiones de España, como por ejemplo del Ebro, no es porque no tengan agua para darnos, que les sobra y va al mar, es porque nos saben que nos vamos a hacer más competitivos y con Cataluña somos una competencia muy directa. Esa es la realidad y por eso no nos quieren dar agua, y hay que decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber trabajar bien todos esos aspectos, todas esas potencialidades. Y sobre todo, y como decía antes, no incurrir en errores del pasado. Esta crisis económica nos demuestra que nada es como antes, que el pasado no va a volver, que esos crecimientos económicos que habían no se van a producir. Va a haber crecimiento, pero va a ser más racional, más sostenido, y tenemos que aprender. Y el tener una casa donde vives y una segunda residencia en la costa y una tercera residencia donde sea, e irme una semana de vacaciones a la República Dominicana y comprarme un coche a plazos, eso se acabó, se acabó. Nuestro endeudamiento, no público, también privado, está ahí, eso nos lastra, y lo que tenemos que hacer es ser muy consecuentes. El modelo económico tiene que seguir siendo básicamente el mismo, basado en esas potencialidades que tenemos, fundamentalmente el turismo y la industria, pero también nuestras empresas tienen que desarrollar aquello que se denomina responsabilidad social corporativa. Todo no es beneficio, todo no tiene que ser el máximo beneficio, todo no tiene que ser ganar cuanto más dinero mejor. Las empresas tienen que ganar dinero, que para eso están, pero tienen una responsabilidad social en puestos de trabajo, en temas medioambientales, en cuestiones sociales, y tienen que asumir ese compromiso, que, ojo, muchas, cada día más, ya lo están haciendo. Pero el nuevo modelo económico pasa también por ahí. En las empresas, además del beneficio, hay trabajadores, hay personas, y tenemos que crear esa responsabilidad social para que a todos nos vaya mejor, a los trabajadores, a los empresarios y a la sociedad en general. Creo que tenemos que aprender mucho de esta situación que hemos estado viviendo, y creo también que lo estamos haciendo. El problema es que luego lo olvidemos, espero que no. Y eso nos va a ayudar mucho. Y insisto, Alicante, por su situación, por su clima, por el carácter de los alicantinos y las alicantinas, por ese gen emprendedor que todos llevamos dentro, por nuestras capacidades, por nuestras potencialidades, creo que tenemos un gran futuro y lo tenemos que saber desarrollar. Y hay proyectos, hay planes por ahí que están escritos, que quizás tengamos que hacer algunos cambios por esta crisis económica tan brutal, por lo que nos enseña, pero hay muchísimo futuro. ¿Ya está? Me quedan cuatro preguntas y terminamos. Una a nivel provincial. Tres localidades: Sax, Elche, Denia. ¿Se van a producir más hechos como los que se han vivido en estos ayuntamientos antes de mayo de 2015? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que son tres situaciones absolutamente diferentes. Y lo segundo que quiero decir es que situaciones de tensión en grupos municipales y de rupturas, eso ha existido siempre en todos los partidos, gobernando o no gobernando, y eso va a seguir existiendo porque son grupos que tienen que convivir todos los días, muchas horas, tomar muchas decisiones, ponerse de acuerdo. En el 99% de los casos lo consiguen, pero a veces hay alguna ruptura. Pero mira, el caso de Elche es una concejala que, además de ser concejala, tiene otras responsabilidades en la Consellería de Sanidad, que en un determinado momento la Consellería de Sanidad le cesa. Ella sabe que va a cesar y ella denuncia posibles deficiencias que hay en la sanidad, en este caso de la comarca del Bajo Vinalopó. Bueno, yo lo primero que digo es, si esas deficiencias están, ¿por qué no las denuncias antes y solo las denuncias cuando te enteras que vas a ser cesada? Yo creo que no es una actitud correcta, creo.
Al final, la Consejería de Sanidad tomó una decisión, por lo que yo decía antes, el proyecto está por encima de las personas. En un momento determinado se puede pensar que para una función concreta otra persona lo puede hacer mejor que tú, o que tú has cumplido una etapa y tiene que venir otro, y se te cambia. Y eso, cuando entramos a un cargo público, sabemos que no tenemos un contrato de trabajo por un tiempo limitado, nos pueden cesar mañana, con lo cual eso lo tenemos que tener muy asumido. Bueno, pues yo, que esta concejala rompa un grupo municipal, salga a decir deficiencias sanitarias, que las hay como en todas partes, cuidado, que las hay, pero que lo digas ahora y no lo digas antes, ¿por qué? Cuando tu obligación por tu cargo era decirlas antes. Y como se trata de la asistencia sanitaria en una comarca muy concreta, que es el Bajo Vinalopó, quiero decir que en muy pocas áreas sanitarias de la Comunidad Valenciana se ha hecho una inversión y una mejora en sanidad en los últimos años como se ha hecho en Elche, porque se ha construido un hospital completamente nuevo y al mismo tiempo el hospital que ya había se ha ampliado en 55.000 metros cuadrados. Eso implica más servicios en el hospital más antiguo y un hospital completamente nuevo con todos los servicios. Y eso implica que, como tienes más hospital, tienes que poner más médicos, más ATS, y eso se ha hecho. Con lo cual, esa comarca tiene mucha mejor asistencia, más servicios, más médicos y más hospitales. Que luego hay que corregir cosas, bueno, pero en esa comarca, en la de Alicante, en el área sanitaria de Alicante, en la de Valencia, en la de Castellón, en la de Villena o en la de la Vega Baja, en todas, pero bueno, para eso se trabaja todos los días. Y luego el tema de SACS, bueno, pues hay unos concejales que no están de acuerdo con las directrices del alcalde y dejan el gobierno y se les sustituye, pero insisto, eso suele pasar muchas veces. Y en Denia es un caso también distinto, porque con quien se ha roto es con un partido que se gobernaba en coalición, porque la alcaldesa ha entendido que ese partido no estaba haciendo las cosas correctamente y ha tomado esa decisión. Pero insisto, que esto ocurre todas las legislaturas, todos los años, porque es inherente a la dinámica de funcionamiento de los ayuntamientos. Quiero que me valore el informe Cáritas, que se publicó hace unos días y en el que se daba a conocer que durante el año pasado el 23,6% de los valencianos vivieron por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, pues son unas cifras que a nadie nos gustan, pero bueno, están ahí. Yo lo que quiero decir es que no es la Comunidad Valenciana, es toda España, y es fruto de una crisis económica muy severa que hemos padecido. Por eso, como decía al principio de mi intervención, el presidente de la Generalitat dejó muy claro que en el momento en que las circunstancias económicas empiezan a cambiar, en el sentido de que se recauda más porque los ingresos propios están creciendo, porque hay más actividad económica, lo primero que haces es destinar eso que está recaudando además a las personas que más lo necesitan. Por eso las medidas en dependencia, las medidas en personas con discapacidad, las medidas en personas mayores que están en residencias de la tercera edad, el incremento de la renta garantizada en 8 millones de euros el año que viene, que son rentas que van a las familias que más lo necesitan, ayudar a los que más lo necesitan. Y yo creo que poco a poco, con la mejora de la situación económica, esas cifras se irán mejorando. Cifras que, insisto, se ha dado el dato ahora de la Comunidad Valenciana, pero podríamos dar el dato de cualquier otra comunidad autónoma y estaríamos hablando prácticamente de los mismos niveles. A colación de las personas que nos acompañan en esta entrevista y las preguntas que le han hecho, ¿qué consejo le daría a la persona que quisiera dedicarse a política? Bueno, pues yo en primer lugar elogiaría esa decisión, porque en un momento en que la política está tan denostada, creo que hay que dar un paso al frente, porque la política es una actividad muy noble, es una actividad necesaria en cualquier tipo de sociedad, y la verdad es que una persona que en estos momentos quiera dar el paso, para mí tiene muchísimo mérito. Siempre y cuando lo haga, obviamente, porque tiene una vocación, unas ganas de servicio a los demás, a la sociedad, y una motivación de querer cambiar las cosas. Yo el consejo que le daría es que siempre tenga una puerta de salida, es decir, que no se vea la política como una profesión, porque no lo es,
sino que tengas abierta una posibilidad para volver a tu vida profesional, a tu vida privada, a un puesto de trabajo, para volver a la sociedad civil en cualquier momento, porque en cualquier momento vas a tener que volver. Y la última ya para acabar. Si tuviera que elegir, ¿pagar la deuda o mejorar la relación con los ciudadanos? No, sin duda alguna mejorar la relación con los ciudadanos y sobre todo mejorar la situación económica y social de los ciudadanos. A ver, la deuda es importante, es elevada, pero ya la pagaremos. Aquí, el esfuerzo que hemos hecho durante estos años no ha estado centrado en la deuda, ha estado centrado en el déficit, porque es verdad que desde el Estado hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas, teníamos varios años ya acumulando un déficit excesivo, porque se había producido una crisis económica en el 2007-2008, porque esa crisis económica iba bajando nuestros ingresos públicos y, sin embargo, tú no ibas bajando el gasto público en la misma medida. La sociedad, los ciudadanos, las familias sí que fueron más previsores, y tengo que decirlo en ese sentido, se apretaron el cinturón antes para mejorar su situación económica, y quizás las administraciones reaccionaron un poco tarde, bueno, porque llevas una inercia, estás prestando unos servicios, no quieres quitar ningún servicio y no tocas nada. Y llega un momento en que se tiene que hacer, porque el déficit es la diferencia entre lo que tú has ingresado vía impuestos y por otras vías y los gastos que has tenido. Ese déficit son facturas que tienes que pagar. Esa diferencia entre ingresos y gastos son facturas que tienes que pagar. Si no tienes el dinero para pagarlo, que no lo tienes, obviamente, por eso tienes el déficit, te vas a los bancos y un préstamo para pagar. Y ese préstamo, por mucho que seas la administración, lo tienes que devolver. Y para devolverlo necesitas dinero. Y ese dinero procede del impuesto de los impuestos de los ciudadanos, con lo cual acabas subiendo los impuestos. Esa situación es perversa. Esa situación se puede mantener unos años, pero no se puede mantener siempre. Por eso el Gobierno valenciano ha pasado de un déficit del 5,5% en el año 2011 a un déficit del 2,3% en el último año. Aquí hay que pensar que cada décima de déficit en la Comunidad Valenciana en relación al PIB son 100 millones de euros, cada décima. No es ninguna tontería. Eso quiere decir que desde el 2011 hasta ahora hemos reducido en más de 3.000 millones de euros el coste de la administración. Insisto, manteniendo las políticas sociales básicas para los ciudadanos, como es la sanidad, como es la educación y como son las políticas sociales. Pero eso ya lo tenemos más ajustado. Se va a seguir produciendo déficit, pero ya en unos niveles mucho más asumibles para las administraciones. Entonces, ¿qué pasa con la deuda? Bueno, pues la deuda, cuando ya tengamos el déficit controlado, empezaremos a devolver deuda, que ya estamos devolviendo, pero en unos niveles superiores. Pero antes que eso están los ciudadanos. Por eso esos mayores ingresos que empezamos a tener van a lo que ahora mismo es más prioritario, más importante, que es las personas que lo están pasando mal, las rentas medias y rentas bajas que necesitan que les bajemos los impuestos para poder subsistir mejor, y luego ya entraremos con la deuda. Pues con eso me quedo, vicepresidente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también. Gracias, gracias. Les prometemos que es la primera, pero no va a ser la última. Hasta la próxima.